Eli, pero estoy un papelito, pero en el abrazo. Ya. Yeah. ¿Es con entrevista?
Va así, chiquilla, ahí. Ya, uno, dos y tres. Ya. Bueno, el día es un día súper especial, súper importante para nosotros. El nombre de Joaquín Cortés, director de la sede de Concepción, y en realidad de todo el equipo que estamos aquí, la gran mayoría, quiero saludarlos primero. Y también quiero agradecerles por estar en esta instancia que para nosotros es tan importante. Le damos un valor especial porque sabemos lo que significa también, ¿ya? Hay tantas cosas que pensé que son importantes decir que me hizo un pequeño tapete que tengo aquí, así que cuando vaya ahí no voy a leer. Pero principalmente y lo más importante yo creo que es darle el realce que significa este momento. Aquí estamos en un proceso de la muestra de oficios de curso de técnicas, los cursos de técnicas de relaciones económicas. Y primero agradecer a los instructores, porque creo que en el proceso han sido personas muy valiosas. Agradecer también a Cristel y a Bobila, que también forman parte directa del trabajo del curso, y también a todo el equipo que de alguna manera nos vemos vinculados en este proceso. Pero principalmente el agradecimiento. Y lo importante de este momento son nuestros estudiantes, ya, considerando que son personas que en medio o en el pic de una pandemia han decidido estar aquí, y en el fondo, a pesar de las dificultades y de que fue quedando gente en el camino, han perseverado, han tenido mucha energía para poder seguir con un sueño, con una meta, digámosle como ustedes quieran, pero están acá, que es importante. Ustedes van a pasar la historia del Infoca, yo creo que es subrayado porque son las personas que, o el primer grupo de personas que tuvieron una capacitación en línea, ¿ya? Antes nunca ocurrió esto. Ustedes tuvieron la primera parte de capacitación en línea, tuvieron tiempo en donde esperaron que este proceso de estar aquí, de construir desde el oficio en un taller, empezara. Por lo tanto, son parte importantísima de la historia del Infoca. Acá hay dos cursos, el curso Técnicas de Evaluaciones Gastronómicas B, les queda súper poquito. El curso de Técnicas de Evaluaciones Gastronómicas A les queda todavía un tiempo, casi un mes, pero en el fondo hasta ahora ya hemos visto que en el proceso aquí se concreta todo eso, ¿ya? Acá hay toda la perseverancia, todo el trabajo, todo el empeño que le han puesto en a pesar de no estar todos los días aquí en el taller con ustedes, sabemos de todos ustedes, no sé, de alguna manera nos alegramos con sus alegrías, a veces también nos apelamos con las tristezas, cuando alguien se enferma, cuando hay dificultades, también nos hacemos parte. Así que yo les agradezco mucho porque han ido cerrando ya un proceso que sin duda ha sido valioso para ustedes, pero también para nosotros, y ese aprendizaje ha sido mucho. Así que me gustaría darle la palabra a algún estudiante que quisiera decir algo, y después los profesores también van a quedar a cargo de esta presentación. Sí, pendientes de nosotros, cualquier cosa, cualquier problema hemos tenido, siempre se han acercado.
vi el curso por el tema de las redes sociales, que vengan acá a conocer qué es lo que es realmente enfocar, como la integración del sur, los cursos, todo eso. Y porque es bueno y grato para las personas que vayan capacitándose y tengan una profesión más que en su vida. Por todo lo que he aprendido, muchas técnicas de comida que uno avanzado, que uno no sabía, he aprendido, me he quedado con eso, diferentes tipos de preparación de platos, es como adaptarme al medio de la cocina, que es lo que me gusta. Por eso he tenido una muy buena acogida con mis profesores, con todas las señoritas de la institución de acá, que es un manual de instrucción y estoy muy contenta de haber ejercido mi profesión. Y todos mis compañeros estamos contentos y pensamos que es una real y buena herramienta de trabajo para cada uno, porque somos dioses de jefa de hogar. Entonces, la mayoría de nosotros trabajamos y estudiamos. Le doy gracias a la institución porque ha tenido mucha paciencia, porque yo trabajo y a clase, entonces hay días que no venía, pero sí, todo muy bien. Gracias, encantada con mi profesora, siendo una parte con su disciplina, con todo lo que nos ha enseñado, igual he interactuado con algunos otros profesores que no han hecho clase, y feliz, contenta. Es un logro más, es un paso más a seguir en mi vida, y contenta. Pena porque se termina. Así que eso sería todo. Súper aperrado. Yo no puedo decir nada, yo es un curso que ha tenido disciplina, que se ponen un poquito porfiados de repente, pero independiente, sacamos igual adelante los platos, creo que cada uno tiene sus dones, ¿ya? Hay personas que son expertas en dulce, otras personas que son expertas en lo salado, pero independiente de cada uno que tenga sus talentos, creo que todos tienen la característica fundamental que es la perseverancia. Y eso lo quiero decir porque algunos tenían miedo a enfrentarse a lo que se les viene ahora. Y creo que han podido lograr lo que ustedes quieren con mucho esfuerzo, porque han tenido las ganas de seguir, porque yo por lo menos no sé, que un curso que se hizo online, después esperar una pandemia, después volver, quedaron muchos atrás, de 25, quedan 8. Entonces creo que las oportunidades siempre se dan y cuando se dan hay que tomarlas. Así que los quiero felicitar a ustedes, les quedan muy poquito, 2 días, y a prepararse para la certificación. Creo que ya están más que preparados, ahora solamente estudiar, y que les vaya muy bien en lo que van a aprender o en lo que van a desarrollar a lo largo de su vida. Así que espero que les haya servido mucho los conocimientos. Gracias. Gracias.
pasar eso de que se ha notado mucho, que me preguntaba a ella, la desgracia, bueno, que la que quedan en camino también, por temas de salud, de familia, pues, ellas han podido superarse. Ellas están acá y se están acá porque ellos quieren salir adelante. Así que gracias a ellos también, por haberme enseñado a mí. Y bueno, que aún esto todavía va a seguir aprendiendo, así que sigamos para adelante. Partamos. Al ataque. No sean tímidos. ¿De qué son las cosas? ¿Pero es que es un buen hecho? ¿Qué es eso? ¿Será eso? Venga, ni jamás. ¿Estamos para los padres, las tartanetas? Ah, ya. Así que llevar azúcar, harina, sí. Margarita, ¿verdad? Y el ingrediente son de, bueno, de la verdad, de cebolla, de mojado, de se soltea, le ponemos el calabazo, lo echamos al último casi, la crema es para que le dé más textura, más suave, y el queso crema igual le da como una consistencia. Y el parmesano encima para llevar al para gratinar. Aprovechando que está calentito. Muy bien. ¿Y la masa lo hicieron ustedes? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Salmón, sí. Canicama. Canicama. ¿Cómo está? Rico. Rico, rico, rico. Tiene choclito. Se tiene choclito, cebolla morada, tiene morrón cortado en ranois. Un poquito le eché un... ¿Y esto lo hicieron hoy día o lo dejaron hecho? Yo lo dejé ayer. Ah, ya. Está cocido entonces. Está listo. Está recocido. Yo ya lo rematé. Mario, ¿cómo se llaman estas? Son discos de chocolate. ¿Discos de chocolate? Sí. ¿Y cómo están preparados? Chocolate blanco. ¿Ya? Se vestió. Se le echa maní, pasa y quinoa. Ah, como frutos secos. ¿Para galletitas? Sí, está buenísimo. Ha tenido mucha aprobación. Está relleno. Felicitaciones por eso. Yo seguí. ¿Probaste esto? Por acá. Dígale usted qué es lo que tiene. ¿Quién lo preparó? Don Mario. Chocolate blanco. Maní, pasa y quinoa inflada. ¿Y ustedes se están castigando también? Sí, de las compañeras. Se están castigando.